Hernán Darío Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Y nuevamente fue dinamitado el oleoducto Caño Limón Coveñas en el municipio de Cubará, Boyacá. En menos de un mes ha sido dinamitado dos veces por la insurgencia. Nuevamente fue víctima de un atentado terrorista el oleoducto Caño Limón Coveñas en el departamento de Boyacá. Los hechos se registraron hacia el mediodía del día de hoy. Las primeras informaciones indican que los guerrilleros ubicaron las cargas explosivas al tubo en el sector de la vereda Cañaguata, en jurisdicción del municipio de Cubará, Boyacá. Los campesinos de la vereda manifestaron que la detonación y el derrame de crudo en la capa vegetal causó un gran incendio. Las autoridades se desplazan al lugar para poder controlar el fuego. El Ejército Nacional se desplaza con sus hombres al lugar donde fue dinamitado el oleoducto Caño Limón Coveñas con el fin de realizar un barrido y acordonar el área para que ingresen los técnicos de Ecopetrol a la reparación del oleoducto. Este es el segundo atentado reportado a la misma infraestructura petrolera ubicada en el mismo municipio, ya que el pasado 25 de octubre del año en curso, desconocido, provocaron la voladura del tubo en la vereda La Blanquita a la altura del kilómetro 104.